ser campeón del mundo. Sub-17. Cada dos años el mundo disfruta del talento y el ímpetu de los jóvenes, algunos todavía niños, que hacen realidad su sueño de ser figuras del fútbol. Desde 1985, cuando China hospedó el primer Mundial Sub-17 de la FIFA, han pasado 26 años y se han disputado 13 ediciones de este certamen, que se jugará por segunda ocasión en un país de la CONCACAF y por primera vez en México, aunque para nuestro país este será el tercer evento mayor avalado por la FIFA organizado en nuestro territorio. Prácticamente, solo Oceanía no ha sido sede. Hasta hoy, 8 países han conquistado el título, por lo menos uno de cada continente, con excepción de Oceanía, que no ha levantado aún el trofeo, y muchas figuras han surgido para ser admiradas por sus habilidades. La fecha de nacimiento para que los jugadores sean elegibles es del 1 de enero de 1994 en adelante, es decir, que habrá competidores de 17 años 5 meses como máximo, o menores, y solamente 3 están justo en el límite: Aziz Kabore de Burkina Faso, Jake Chapman de Canadá y el argentino Lucas Hook. Por el contrario, el más joven de los ya registrados es Amur Lusoku del Congo, que debutará en la justa con 14 años 6 meses y 13 días. Lejos todavía del récord de todos los tiempos de la competencia, que pertenece al nigeriano Peter Ogaba, quien jugó con 12 años y 10 meses en la edición de Canadá 1987. En promedio, los planteles más veteranos son el de Brasil y el de Alemania, con un rango de 17 años 3 meses, lo que hace todavía más favoritas a las dos potencias, que entre sus filas ya tienen algunos elementos que también forman parte de sus planteles sub-20, considerados para entre julio y agosto jugar otra Copa del Mundo, la de juveniles, que será en Colombia. Entre los técnicos, extrañamente no hay mucha continuidad, y tan solo 2 repiten en México, tras una buena experiencia 2 años atrás en Nigeria 2009. Se trata del estratega holandés, rival del Tri, Alberto Ibenberger, actual campeón de Europa, y del uruguayo Wilmer Cabrera, que manejó a Colombia en la edición anterior, pero que ahora estará en el banquillo estadounidense. Curiosamente, solo uno de los 24 técnicos sub-17 en México ha sido campeón del mundo como jugador, y se trata de Oscar Garré de Argentina, que el próximo 29 de junio cumplirá 25 años de haberse coronado en el Estadio Azteca con su selección adulta. Y otro dato es que por primera vez en la historia, dos hermanos gemelos dirigen a selecciones de un mismo país, ya que Julio César Deni Valdés, estratega del cuadro mayor de Panamá, le ha encargado a su hermano Jorge el destino del equipo centroamericano en México, que por cierto será uno de los 3 seleccionados que harán su debut en una Copa del Mundo, junto con Ruanda y Uzbekistán. El Mundial está casi en marcha y habrá nuevo campeón, porque Suiza, el vigente monarca, no logró calificar. Hola a ustedes, amigos de Televisa Deportes Lego, fue un placer saludarles desde el estadio de Monarcas Morelia, la sede en la que en unos momentos más habrá de ser inaugurado el Mundial Sub-17 de la FIFA, que se celebra en nuestro país. Esta es la panorámica del estreno del quinceo y también de los equipos que se alistan para iniciar la batalla de esta nueva Copa del Mundo, un Mundial del que México ya fue campeón en la versión de Perú. Un mundial en el que, además, ningún anfitrión se ha podido coronar. Vamos a revisar quiénes son los rivales que van a poner fuerzas a la selección mexicana, que por ser anfitriona, por supuesto que tiene mucha carga sentimental, ojalá que también mucha ventaja futbolística. Estos son los rivales de México en el Mundial Sub-17. La selección mexicana que recibirá la 14ª edición del Mundial Sub-17 deberá medirse a sus similares de Corea del Norte, Congo y Holanda dentro del Grupo A de la justa que arrancará el próximo 18 de junio. Las inauguraciones de campeonatos juveniles.
Y de hecho en el Mundial también 70, la primera vez que México estaba como local en un Mundial, como lo es ahora en el Sub-17. Ven a ver la escena del Estadio Azteca, inaugurando un equipo que era poderoso como la Unión Soviética, importante, retórico como siempre el Estadio Azteca, y la inauguración que le trajo a México un empate sin goles, un punto importante para comenzar aquel Mundial. Era la primera vez que nuestro país era sede de una Copa del Mundo, México 70, 31 de mayo de 1970. Ante un estadio Azteca muy nuevo en ese entonces, que se colmaba con 110.000 espectadores, y la selección Azteca iba al frente, pelota en el remate que sale directo a la colocación del arquero. México frente a un equipo poderoso, ahí está el Halcón Peña y los grandes jugadores de aquella época. Y nos vamos al 83, este sí fue un Mundial juvenil sub-20 en aquella ocasión. Sub-20 en aquella ocasión, también el estadio Azteca, un jueves por la noche, lo recordamos bien. Y ese es Marcelino Bernal, con sus clásicos tiros, una punta pasta. Ganó México, ganaba, sin embargo, gracias. Y estamos viendo aparecer justamente el momento en que aparece por primera ocasión en esta Copa del Mundo, México 2011. La bandera mexicana, la bandera de Corea en segunda instancia. En tercer lugar, la bandera del fair play de la FIFA, y ahí está el balón con el cual se va a jugar esta Copa del Mundo, el balón que se va a poner a rodar en unos minutos. Ya está del lado izquierdo el Ávaro Patrio de México, del lado derecho el Ávaro Patrio de la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte. Y en este instante justamente sale la bandera de la FIFA y la bandera del fair play por el juego limpio, señoras y señores. A todo el país, a través de Azteca, ya estamos viviendo la Copa del Mundo 2011. México contra Corea, y este momento es sumamente importante. Es el momento que nos conduce justamente al arranque de un nuevo Mundial en tierra azteca. Sin duda la emoción es muchísima. El himno de la FIFA suena en este estadio. El estadio del Morelia, y ahí está saliendo las banderas de FIFA y también del Fair Play. Inmediatamente vienen los equipos. Hoy México actuando con el tradicional uniforme en color verde, la playera. Este momento va a ser imborrable para los que están sobre el terreno del juego, más allá de hasta donde lleguen sus carreras en el fútbol. La gente se levanta de sus asientos. Paco González, la emoción empieza a inundar este sitio. Todos estamos sumamente emocionados. Los jugadores se van colocando. Los mexicanos a la derecha del cuerpo arbitral, los coreanos a la izquierda. Usted lo tiene justamente a través de su televisor en la señal de Azteca, de un momento que va a ser imponente, la ceremonia nacional de los himnos. Y nosotros vamos a escuchar muy respetuosamente el himno nacional de la República Popular y Democrática de Corea. La gente de FIFA, Jerome Balke y el resto de... del comité organizador, el gobernador del estado, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el presidente de la Federación Coreana, el resto de los representantes que hacen justamente parte del comité organizador y parte de este festejo, saludando a cada uno de los protagonistas. Primero saludaron a los coreanos, ahí todos le dan la mano a los altos ejecutivos de este torneo, a los dirigentes, ahora pasan por donde está el cuerpo arbitral, y después uno a uno con los mexicanos, saludando, dando la mano en este protocolo que tiene que ser así, Oscar. Sí, exactamente. En este momento ahí el capitán mexicano va saludando uno a uno. Y los va presentando. Exactamente. O sea, le va diciendo a Jerome Balke con quién está saludándose en ese momento. En la semana el propio Jerome Balke, el secretario de la FIFA, dijo que en la final del 10 de julio, que se jugará en el Estadio Azteca, el único partido en el Estadio Azteca, ahí estará Joseph Blatter, evidentemente presidente del organismo, como representante, viendo en vivo lo que sucederá, y ojalá ese día México, la selección azteca. El portero de 1.90 en el arco mexicano. Y fíjate, lo tiene tan bien hecho su equipo, Raúl Gutiérrez, que usted puede observar, México juega de 1 al 1.